En días pasados comenzaron las obras de arreglo de 5 caminos rurales del término municipal que se financiarán con fondos propios procedentes de la Comisión de Pastos por un importe de 20.000 euros. Sí, bueno, pues empezaron hace un par de semanas a ejecutar los tramos que teníamos presupuestados en una memoria técnica valorada y pues están terminando de rematar algún pequeño tramillo y bueno, esta semana ya terminarán las obras. La Asociación de Mujeres Empresarias de La Roda, AMERODA, junto con los establecimientos participantes, aprovechan la jornada de este jueves para realizar el montaje de sus stands, por primera vez en el recinto de la Caja Blanca. Cerca de 1.000 metros cuadrados que darán cabida a 40 comercios de diversos sectores. Mañana a las 10 se inaugura oficialmente esta tercera feria de liquidación y promoción de La Roda. El montaje está previsto desde las 9 de la mañana, que ya ha venido gente a montar sus cosas, hasta las 12 de la noche. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de La Roda, Lucía del Olmo, presentaba esta mañana en rueda de prensa la propuesta del grupo turístico Confordes, por la cual unos 5.000 turistas procedentes de las provincias de Alicante, Valencia y Murcia visitarán nuestro municipio. Ampliando las poblaciones, las ciudades de, de Castilla-La Mancha que se puedan visitar, encontramos en La Roda grandes posibilidades, creemos que puede ser un destino atractivo, sobre todo para la zona de Levante, que vienen a visitar nuestra tierra de paso. El pasado sábado 4 de febrero, las instalaciones de la piscina climatizada acogieron la celebración de la tercera jornada del Campeonato Provincial de Natación. Unos 350 nadadores, pertenecientes a 9 clubes, se dieron cita en La Roda para participar en las pruebas de las diferentes modalidades. La primera competición que acoge la piscina municipal de La Roda, La Cubierta. Llevamos muchos años sin campeonato, desde echábamos el otro día cuentas que al menos 14 o 15 años sin una competición oficial en La Roda. El Centro Joven del Ayuntamiento de La Roda ya tiene nueva ubicación, la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura, que ha sido adaptada para su actual cometido y albergará desde ahora los servicios destinados a la juventud. El horario de atención al público será de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. El teléfono es el 669-77-3006 hasta que se habilite una línea fija. Bueno, pues aquí en realidad hemos empezado ahora primeros de este mes, de febrero, y bueno, todo el mes de enero hemos estado con el traslado, con recoger aquel centro. Asprona La Roda celebra su tradicional cena el próximo sábado en el restaurante Juanito a las 9 y media de la noche. Son ya 21 años los que esta institución lleva organizando este acto y 45 años trabajando para los usuarios y usuarias del municipio y comarca. En total da cobertura a más de 1.000 personas en toda Castilla-La Mancha. Este año, bueno, los preparativos van como siempre, si bien va un poquito más flojo, porque pues es lógico y normal, estamos todos en un periodo muy duro. El PSOE explicó que se oponen por parte de su grupo a la modificación de un camino público. Esto fue en el último pleno, donde ellos entienden que se vulnera la normativa municipal. El PSOE votó en contra de la modificación de un tramo del camino de Buenavista, que está encharcado por una instalación de riego. Lo que también yo decía durante la comisión es que no se sabía con certeza, porque en las fotografías no se podía ver, si ese pivo realmente estaba a la distancia que indica las normas, es decir, los 7 metros. La joven rodense Isabel Coleto Moreno llamó al famoso programa de Telecinco Gran Hermano el jueves 26 de enero tras abrirse la posibilidad de participar a aquellas provincias que nunca lo habían hecho. En esta edición de 2012, cada semana entra un nuevo concursante a la casa de Gran Hermano e Isabel tiene muchas opciones. Mañana participará en el casting. Corriendo, yo creo que fui la primera en llamar, porque me hacía mucha ilusión y ya había llamado otras veces por, pues eso, la ilusión de vivir esta experiencia.
Con el lema La salud, derecho de todos, actúa, la ONG Manos Unidas pide la colaboración ciudadana para recaudar el dinero necesario y poder desarrollar un proyecto de instalaciones básicas de agua y saneamiento, que es causa frecuente de enfermedades infecciosas. La población beneficiada, 360 personas de la localidad de Santa Elena, en los Andes Centrales de Perú. Yo creo que en la zona de donde nosotros este año vamos a tener el proyecto, no se trata solamente de una decisión saludable, sino de que nos reúnen condiciones para tener un mínimo de sanidad. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de La Roda, Lucía del Olmo, anunciaba esta mañana en rueda de prensa la representación en nuestro municipio de la exitosa comedia teatral La Cena de los Idiotas. Francis Weber escribió y dirigió la obra teatral La Cena de los Idiotas, que tras su éxito en los escenarios galos llevó él mismo a la gran pantalla en el año 1998. En nuestro término municipal, plaga no hay, ya. Ni mucho menos. Aquí los conejos están prácticamente controlados, excepto los sitios estos donde están peor para atacar, que es más difícil. Primeramente tuvo que matar los 8 pichones, sí, que tiramos de primeras, y los 8 pichones de 78 tiradores los matamos los 4. ¿Cuatro? Hubo 4 tiradores, y en los 4 tuvimos que desempatar. La Manda Municipal de Música de La Roda ofrecerá el próximo sábado 11 de febrero a las 7 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura el primero de los conciertos de este año 2012, Concierto de Invierno. Bueno, pues sí, comenzamos este nuevo año pues con un concierto ordinario. Bueno, lo hemos titulado Concierto de Invierno, bueno, perteneciente a todos los conciertos que hacemos durante el año. La cuarta ruta BTT Boi Sobrado de La Roda se celebraba el pasado domingo 5 de febrero, consiguiendo un gran éxito de participación. 769 ciclistas que tomaron parte en la prueba pese a las bajas temperaturas registradas durante la mañana. Esta edición, además, se incluye por primera vez dentro del circuito provincial BTT Diputación de Albacete e incorpora el primer concurso de fotografía Ruta BTT Villa de La Roda en colaboración con la Asociación Panorama. Pues supone un salto fundamental y principal es en el número de participantes. Hemos pasado de los 300 corredores que tuvimos el año pasado a los 769 este año.